Bueno, creo que no le he mentido cuando dije grandes músicos de toda la familia. Esto es maravilloso, lo que hemos escuchado es algo maravilloso, sinceramente. Fuerte el aplauso nuevamente a este músico sensacional. Y ahora vamos a continuar con la responsable de esta homenaje, la responsable de esta organización, con la hija, Vilma, al fuerte, fuerte el aplauso para ella. ¡Soy menor! ¡Ay, qué decirle! Sí, ¡Dios no. mío! Está mi primo de Chascomús, que hace 20 años que lo veo. ¡Tanta gente reunida! Ustedes saben que yo digo, me voy a jugar una patriada porque si no, un mango hice esto, ¿vio? Pero bueno, yo dije, la vieja lo vale y lo vamos a hacer. Tengo mis vecinas que me aguantan todos los días, mi amor, la música, las peleas familiares, y bueno, ¿qué va a ser? Como cualquier casa, ¿vio? Todo, Omarcito Catena. Yo mandé toda la gacetilla al negro y me pusieron dos. No, no puede ser. Nada. Chicos, de todo corazón a todos, Francisco, Néstor, Justa. ¿Qué sé yo? ¿Qué iba a cantar después de tantos valores? Pero lo voy a hacer con mucho cariño para mi mamá, para mi viejo que
aunque no está, sé que está. Para Bochita, para todos. Para mi hijo, para mi nuera, para mi familia, para Lilia Franco, para Lilia Franco, sos mi madre también. Como tantos que han compartido tantos años de mi vida, tantas vivencias. Bueno, ¿qué decir, Carlitos? No sé si está condenado porque está pegadito. Es como que vivimos juntos a través de una pared, pero bueno. Exacto. Bueno, vamos a hacer, y te parece todavía. Perdón, esto. Para todos ustedes. Gracias, maestro, por venir. Gracias a todos.
Me despido con Lágrimas de Sangre, que es un tango que cuenta parte de mi vida.